Decía el ministro Lima esta mañana, ayer, que el pueblo está cansado de los robos, está cansado de la corrupción, está cansado de los loteos, de los avasallamientos. Resulta que no lo sacan a los interculturales que están en toda la Chiquitania haciendo lo que les da la gana y que actúan como guerrilleros, Justo Sacaca y compañía, con armas. Esta cosa lo hemos visto en Santagro y no pasó nada, absolutamente nada. Y los largaron para que vayan y se queden presos en su casa y se mandaron cambiar y se fueron a otro lado. Y ahora nos vienen. Pero lo de Lima y esto no tiene una relación muy directa. Es mucho show, muy, muy buena publicidad, entre comillas. A Lima no le ha dado resultado, a este le va a dar al comienzo. La gente va a creer que esto es posible, pero yo tengo mis temores muy marcados. No sé vos. Que en el caso de los avasallamientos, hemos visto sistemáticamente Claro. cómo han procedido. Y ellos durante meses, podríamos ponerle incluso periodos, hasta hace unos 4 meses atrás, ellos han dado carta blanca a todos los avasalladores, ¿no? A todos los Absolutamente. abigateadores. ¿Por qué? Porque estos grupos eran parte de la estructura de Evo Morales. Y entonces en la disputa les han dado carta blanca para tratar de incorporarlos más bien a su bando. Ese es lo terrible, Sí, ¿no? La sí. disputa para incorporar el crimen organizado, el delito organizado en que se ha convertido parte de la política del MAS en estas Por eso áreas. pusieron al INRA a su servicio. Definitivamente. Entonces, han hecho eso, han distribuido tierras a toda la gente que ha presionado. Hace 4 meses, cuando esta gente, a pesar de todo, no cambiaba de bando, han detenido formalmente a uno o dos de esos. Todavía uno tengo entendido que está detenido porque no hay tampoco quien haga seguimiento, pero en definitiva No, ya salió justo entonces Canaza, Sacaca. llegaron a un acuerdo y Sí, sí, salió, sí. ¿no? Entonces, cuando vean conveniente unos u otros, van a volver a hacer lo mismo. No están sacando a los verdaderos avasalladores, no dictan normas, ¿no?, para realmente castigar. Entonces, estamos ante un juego que en ese caso tienen claro los propietarios de tierra que no hay un avance. Ha sido uno de los puntos que le han planteado al presidente en el diálogo anterior, Sí. ¿no? Pero cumpla, por favor, presidente. Uno siempre tiene la esperanza que ahora esa época electoral cumplan. Eso es mucho más posible que eso cumplan, porque en definitiva saben Claro, quiénes son, sí. ¿no? Y no es gente que como este caso de decenas de miles de gente que roba una garrafa. Fíjate, vamos a salir a perseguir al tren de Aragua. Y el tren de Aragua aquí, el tren de Aragua aquí, y el cuarto día, el encargado del tren de Aragua, el venezolano, dijo: no existe el tren de Aragua. No, en Bolivia no hay tren de Aragua. Viejo, el nivel de improvisación brutal. Esto aquí yo no creo que sea muy planificado. Ponerlo a ver lo que dice el ministro. Por tanto, estamos creando este nuevo tipo penal que dice: el que ilegítimamente se apoderare, sustrajere o tomare, se moviente joyas, dinero, valores, minerales o energía, objeto, cosa, mueble, sujeto o no a registro, mediante descuido, violencia, intimidación, uso de armas u otros medios, o de cualquier otra forma se apropiare de cosa ajena y fuera encontrada o encontrado en flagrancia por la policía boliviana o por particulares, o sea identificado plenamente al momento de la comisión del delito mediante grabaciones, imágenes, testigos y/o entrevistas policiales, será sancionado con una pena de presidio de 7 años sin derecho a indulto. Ya no van a ir a pasear los delincuentes a las cárceles. Ya no van a estar 2 meses, 3 meses, sino que les estamos prohibiendo y le vamos a restringir los beneficios que tienen al interior de las cárceles. Estas personas van a permanecer y van a cumplir 7 años en las cárceles. Pero también nos preguntamos qué pasa con aquellas personas que no han aprendido la lección, aquellas personas que son reincidentes. Estamos poniendo un agravante en caso de reincidencia de 2 años adicionales. Por tanto, quienes cumplieron sus 7 años y salen a las calles a delinquir nuevamente, van a ser sancionados en un siguiente proceso por 9 años. Pero también
Pero también entendemos que la gran mayoría de los ciudadanos, ciudadanas de otras nacionalidades vienen a nuestro país a invertir, a estudiar, a hacer turismo. Pero eso no significa que vengan personas de otros países a atentar en contra de la propiedad del pueblo boliviano. Hemos visto este tiempo ciudadanos de otras nacionalidades al interior de nuestro país que no cumplen con los requerimientos de migración, que no tienen sus papeles al día en nuestro país y están delinquiendo en las calles. Por tanto, quienes tengan una situación migratoria irregular en nuestro país y estén cometiendo estos delitos, van a tener también un agravante, porque no vamos a tolerar que extranjeros vengan a nuestro país a robarnos y a quitarnos lo que nos ha costado con tanto sudor y con tanto esfuerzo. Con esto queremos decir que nuestro país vamos a cambiar. Ponerlo al cuadro, porque mira cómo evita decir el que reconozca su delito será beneficiado con una, o sea, en proceso abreviado, será beneficiado con menos 2 años. Ponerlo el cuadro negro. De someterse a procedimiento abreviado se reducirá su sanción en 2 años. ¿Por qué no lo dice? Porque quiere mostrarse bravo y malo. Claro, es amedrentar. Claro. Pero por otro lado, es una ley que puede ser usada por cualquiera y contra cualquiera. Ese es el otro tema. O sea, no es que al que roba la garrafa. Si tú te dicen, ha robado las joyas, ¿no?, de la abuela, ¿no?, en su casa, pone una denuncia en una familia, entonces a este lo estás buscando, le encuentras 3 pies al gato o de la amante o de no sé qué, y ya le abres el proceso. No, es peligroso. Y claro, nos van a decir a vos y a mí, pero si ustedes no roban, ¿qué se preocupan? Nos preocupa que se está distorsionando todo y, como vos decís, es un proceso de amedrentamiento. Sigamos escuchándolo. Es un proceso de amedrentamiento. Muy grave, sí. Dale. Con esto queremos decir que en nuestro país vamos a cambiar la forma de pensar en nuestra sociedad y vamos a empezar a decir que lo ajeno no se toca y que no permitiremos que estos delincuentes sigan impunes, y quien ose ingresar a un inmueble, a un negocio o simplemente sustraiga lo ajeno o robe en las calles deberá responder ante la justicia con toda la severidad que amerita. Este es un legado que debemos dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y como nuestros antepasados ya lo dijeron, Amazúa, no seas ladrón. Y quien se oponga a la aprobación de este proyecto normativo, evidentemente va a demostrar con sus acciones que está apoyando a los delincuentes en nuestro país y está a favor de que se siga robando dentro del territorio nacional. Y para ir finalizando, explico brevemente cómo se va a aplicar la norma. Cuando una persona sea encontrada en flagrancia cometiendo este nuevo tipo penal de apoderamiento flagrante de cosa ajeno, puede ser aprehendido por ciudadanos, ciudadanas particulares y o la policía boliviana. Cuando sean aprehendidos, el investigador de la policía boliviana va a emitir un informe de acción directa y va a escribir en ese informe de acción directa fue dentro del nuevo procedimiento denominado procedimiento sumarísimo penal. Ya los fiscales no van a tener que emitir una imputación. Directamente van a emitir una acusación penal en contra de estos delincuentes. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera audiencia y la última audiencia que tengan estos delincuentes se los va a sentenciar a 7 años. Si ya tenemos los testigos, ya lo hemos aprendido en flagrancia, tenemos imágenes de seguridad, tenemos videos de seguridad, ya no entendemos qué más se tiene que investigar si el pueblo boliviano lo ha visto cometiendo un ilícito. Si el pueblo boliviano, Bukele hasta la barba se la tiñó para parecer más Bukele, y si el pueblo boliviano, el populismo de todos los días, y la gente después de esto va a entrar mansa, va a caer mansa a Gregorio. ¿Le va a agradar lo que está haciendo? Como decías hace un momento, hay una parte de la gente que ha sufrido, claro, por supuesto, más directamente, que va a entrar en este juego. Pero hay importantes sectores de la población que ya no creen. Esto es lo que no se dan además, cuenta.
que ya no creen en toda esta historia de sueños, de relatos falsos que nunca los han cumplido. Entonces, no se dan cuenta que, y esto parece un otro relato falso, porque no tiene bases sólidas, como hemos hablado, la policía no va a funcionar, los jueces no van a funcionar. Entonces, imagínate las extorsiones a un tipo que agarran en flagrancia. Bueno, viejito, me das 5,000 o vas a ir 7 años preso. La pusiste tal cual. O sea, lo que se hace con este tipo de cosas es abrir la posibilidad a aumentar la impunidad, que sin haber hecho reformas en la policía y en el sistema judicial no tiene ningún sentido, no va a funcionar. Es una ley de amedrentamiento. Vos has trabajado y policía, para castigar. Has trabajado policía y has trabajado cárceles. Cárceles. ¿Sabes cómo es este asunto? Claro que lo conozco. Si no mejoras el sistema policial, no vas a mejorar las cárceles. Para nada, para nada. Porque además, justamente, la famosa prisión preventiva que han hecho al que le roba una garrafa, prisión preventiva, era justamente para decir, ¿quieres salir? 3,000 bolivianos. Ahora se va a triplicar, como dices. ¿Quieres salir? 5,000 bolivianos, 7,000 bolivianos. ¿O quieres no entrar? O va a ser 7 años. Claro. O va a ser 7 años. Lo único que están haciendo es una medida que ya utilizan a diario, porque a buena parte de estos delitos los meten directamente a las cárceles. Uh-huh. O sea, es un show que están haciendo, es falso, en parte ya sucede eso, pero sucede eso con el único objetivo de aumentar la corrupción y mejorar las condiciones para que policías y jueces puedan recibir ingresos ilícitos. Y fíjate vos, no se habla del sistema de corrupción, como vos decís, el de cuello blanco o el de mucha plata. No se lo toca. No han dicho nada. No se lo toca, absolutamente. Entonces, estamos en un momento, como dice, de que intenta cambiar el discurso, cambiar el escenario de la disputa política y mostrar un cambio que ya nadie cree en la conducta de nuestros gobernantes. ¿Quiénes son responsables de haber dilapidado al país, de haber hecho aumentar la corrupción? Desgraciadamente, estas élites del MAS que se han apoderado del poder. ¿Cómo se va a actuar frente a esto? Desde la sociedad civil, es decir, de la que queda. Por ahí va a haber un pico de aceptación y luego cuando vean que la cosa no es tan así, la caída va a ser terrible, ¿no? La caída va a ser peor y lo que va a hacer es consolidar esta visión que al final estamos viviendo más de lo mismo, remozado del sistema del Evo, que ha sentado las bases de todo ello, a un sistema que es igual o peor. Y entonces no avanzamos. Creo que es muy grave en una situación, además de incertidumbre, de falta de confianza, intentar incorporar este tema, porque además la gente está en otra, la gente está intentando ganar sus recursos. Por eso yo creo que no va a tener gran acogida de importantes sectores de la población. Ojalá. Lo que me preocupa es lo que venís diciendo hace rato, porque vos sos cientista social y trabajás en todo lo que tiene que ver con marginalidad. Y resulta que cuando le levantás mucho la esperanza a la gente, y este puede ser un caso, cuando no podés mantenerlo eso, el golpe es mucho, mucho peor. Y ahí es donde yo no sé qué irán a hacer. Después de esto, ¿qué se puede inventar? No se puede nada. No tienen ninguna posibilidad para hacer cumplir ese su plan. Inclusive en la imagen que pintas de Bukele, muy, muy sancionado, muy criticado por los organismos de derechos humanos, porque su plan ha sido muy duro, ¿no? Tiene más de 20,000 detenidos hoy en día, pero respondía además a un escenario de presencia de bandas, los maras, los 20X, más poderosos que el Estado, más poderosos que la policía, que no dejaban vivir al vecino, al tendero de la cuadra, lo vacunaban. ¿Qué quería decir eso? Iban donde el tendero, le decían, señor, usted para
tener su tienda y que nadie le robe, tiene que pagarnos al mes 200 bolivianos. Pero y hacían así con todas las tiendas, sí. Era un control total. Entonces, en ese contexto, ha hecho un plan que pueden decir muchos es un exceso, ha construido una cárcel para 50 mil personas, ¿no? Ha ideado todo un sistema normativo tremendamente duro, penalizador, y lo ha podido hacer porque había una demanda de la sociedad muy grande, pero una sociedad desquiciada. Sí, pero no está solucionando problema alguno porque los tiene presos, en algún momento va a tener que largarlo. Van a salir y el rebote puede ser peor. Claro. El rebote puede ser peor. Entonces, no es sostenible un plan de esa naturaleza. Es que, ni el de Bukele. No, ninguno, ninguno. Mucho el, menos el de Bukele, este. El de Bukele, mira las cifras económicas de El Salvador. Solamente por arriba de Bolivia, ¿no? Y Venezuela. Sí. O sea, en mala situación económica, pero la gente todavía, claro, lo que vos decís, el miedo a las maras y todas estas cosas, te hace que aguantes para darle la chance de que esto se solucione. Pero resulta que ya llevan un año preso. Y no mejora la situación económica, no mejora esto. Nosotros justo se le ocurre hacerlo cuando tenemos el problema de la carencia de dólares, cuando tenemos esta cosa, y cuando la gente siga con problemas por sus dólares, esto, va a decir, hey, ni está funcionando esto y tampoco se está solucionando mi problema económico. ¿Qué hago? Es una apuesta muy alta, como dices, que están haciendo. Y entonces, eso... yo pensaría más en un corto plazo, ¿no? Han metido un tema en la agenda que es más bien para cambiar de la agenda estos problemas acuciantes de la gente. Pero no es parlamentario esto, vos has sido diputado. Esto no es parlamentario, no se tendría que resolver en el campo judicial. ¿Pueden, perdón, el legislativo? Pueden pasar al campo legislativo, pero en el legislativo además lo van a archivar. Entonces claro. Van a tratar de sacar por ley, mostrándose un gobierno, ¿no? Un gobierno claro. Duro, con el apoyo ahora del Tribunal Constitucional. No, con el Tribunal Constitucional van a sacar por ese mecanismo, pero yo creo que es de muy corta vida es este plan. Esta campaña, esta propaganda para salir de este momento, ¿no? Quieren llevar la discusión a otro escenario. Algunos ya han hablado, intentemos dejar a un lado la discusión con Evo Morales, pero que ojalá eso sería bueno, por otro lado, porque sí. El país está cansado sí. De que discutan luchando por el poder, pero no solo discutan, se paralice la gestión, se paralicen las obras, ¿no? Se paralice el diálogo en el país por esta disputa. Entonces, eso será bueno, pero al mismo tiempo van a cambiar la agenda, pero la disputa sigue. Ok, la disputa sigue. ¿Qué hay para el MAS? Tómanos 5 minutos de esto. ¿Qué hay para el MAS? ¿Qué va a pasar? El Tribunal Constitucional dice que les ha llamado la atención por una vez más, pero sin embargo ha postergado por 120 días más que la gente se pueda habilitar como se debe en el partido, que pueda hacer las cosas como se deben. Están ganando tiempo para que además el conflicto en un escenario difícil, donde la gente está molesta, está irritada, y cuando la gente está molesta, irritada, hay ciertas condiciones sociales para que la gente ingrese al conflicto, ¿no? Cualquiera sea el que proponga el conflicto, no importa, pero yo estoy aburrido, sí, cansado, no tengo ingreso, me meto, pero además gano 50 pesos por lo menos por día de bloqueo, que eso pague el Evo, dependiendo, 50, 100, 150. Entonces, yo creo que es un tema que está ahí, y entonces con esto están tratando de alargar, pero daría la impresión que ya hay una línea decidida. No le van a dejar la sigla ni le van a permitir candidatear a Evo Morales. No le van a dejar la sigla. Eso está claro, sí. Eso está claro. Y en el peor de los casos van a eliminar la sigla para unos y otros. Si es que ven que la protesta es muy fuerte. ¿Vos crees sí, que tiene, puede darse el lujo a Arce Catacora, que tiene menos carisma que ninguno, que le falta un montón de cosas, dejar al MAS al costado? No, solamente ¿no puede hacerlo si ve que hay otras condiciones o que el otro está muy fuerte. Pero viendo la historia... ¿Pero está vencido o no?
Sí, el Evo yo creo que está vencido, puede ya luchar por mantener una parte, pero ya ha perdido en general la guerra. Puede mantener un espacio, ¿no? Todavía de poder que hemos hablado, es el Chapare, ponerlo de candidato a Andrónico, sacar su brigada parlamentaria, y yo creo que eso es el techo Pero es que, ¿sabes qué? al que aspira Evo El Morales. problema es que Andrónico no quiere prestarse al juego de ser candidato perdedor. Él piensa que él puede, el 25 puede ser el candidato. Ganador. Y es Perdón, probable. el 30. Pero tú sabes que hay otros personajes que están ahí en la cola para ser presidenciales. El propio Carlos Romero tenía expectativa, yo creo que ahora está muy deteriorado, para él ser en este escenario Hombre, que el candidato. claro. Él pensaba ser, ¿no? Y entonces por eso ha metido, ha apostado muy fuerte por el Evo. Definitivamente, ya no tiene vuelta atrás No, Romero. él no No tiene. tiene, Sí. ¿no? Entonces, siempre tiene una ventanita, si no va a ser el Evo, no va a ser el Andrónico, yo soy en Santa Cruz, es un tipo inteligente, habla bien, No, es ¿no? inteligente, sí, sin duda, Entonces, sí. pues, al final, y le ha sido leal a Evo, ¿no? Al final, ¿no? Le ha Y sido Evo leal. lo pudiera empujar, sí, Lo es puede verdad. empujar y Sí. tienen plata. Entonces, siempre pueden sacar su 10% para tener el senador. Entonces, yo creo que al Evo le queda eso, pero ya el problema es más de cómo va a gestionar esta victoria parcial, Arce, ¿no? ¿Qué va a hacer con esta victoria parcial? Para eso los tiene a los jueces prorrogados, ¿no? Para que santifiquen todo. ¿En cuánto tiempo? Ese es el Pero tema. los prorrogados, si cuando toque jugarse, se van a jugar por Arce, que es el poder. Por eso te digo, los Ah, tiene a ellos. ya. Los tiene a ellos. Pero No, eso no va a cambiar, no va a no cambia cambiarlos para nada. para nada, no le interesa. Y además ese tema, por ejemplo, tampoco le interesa a la gente, al común y corriente de la gente, no le interesa, porque esos jueces, todos los jueces son delincuentes. Pero la gente se siente preocupada también, lo preocupa mucho. El hecho de que al frente de todo esto que se está viendo tan deteriorado, no aparezca nadie. Ese es el otro gran problema. Lo hemos estado discutiendo, no hay propuestas, no hay señales que generen una mínima expectativa, al revés. Hay 14 Hay candidatos. 14 candidatos, en el caso de Santa Cruz hay mucha dispersión por las pugnas internas, ¿no? Y eso genera en la gente una desesperanza, ¿no? No ve la luz en este escenario. Esperemos que eso pueda cambiar, esperemos que nuestros políticos, nuestras autoridades en el país, en Santa Cruz, encuentren caminos para limar sus diferencias y poder levantar una propuesta. En fin, ¿cuándo vuelves por Santa Cruz? Estoy en 15 días. Ah, estás 15 Sí, días sí, aquí. sí. Ok, listo, te agradezco. Hombre, gracias Carlos y Ya, a chao. todos los televidentes del programa. Vamos. Para prevenir, curar y sanar, equipamos nuestros centros de salud con tomógrafos y ecógrafos de última tecnología. También se cuenta con los medicamentos, insumos, reactivos y el personal suficiente para brindar una atención adecuada. Implementamos salas de hemodiálisis en 4 hospitales de segundo nivel. Realizamos campañas de limpieza y vacunación para prevenir la influenza, el dengue y el chikungunya. Para nosotros, la salud siempre fue prioridad. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión, Johnny Fernández, alcalde. Chocolike celebra la dulzura de ser niño todo el mes de abril con los Choco Días para el Día del Niño. Compra tu bote de Chocolike de 800 gramos y de regalo te llevas 6 cremitas Chocolike que combinan lo mejor del chocolate y la leche para que tus niños tengan más sabor en su día. Chocolike, sabor y nutrición. Señores, 100 días intensos, 100 días difíciles. Pero también podemos decir 100 días de coherencia, de responsabilidad, de trabajo, con diálogo. Coherencia es, por ejemplo, comprometerse a realizar un trabajo de auditoría consecuente con la transparencia que demanda nuestra población y la responsabilidad, que significa tener que asumir las medidas, por muy difíciles que sean, para estabilizar una institución que se nos presentaba con alarmantes números, sobre todo en lo financiero. Ese trabajo que nos ha permitido acompañar la realización de nuestro censo de población y vivienda.
también nos ha permitido llevar adelante un evento de alta trascendencia internacional. El trabajo también está reflejado en todas esas obras y acciones en beneficio de nuestra población. Por eso, el diálogo nos ha permitido en salud hacer realidad la cesión del terreno para la construcción del nuevo oncológico, este pueblo de prácticamente 4 millones de cruceños. Es la fortaleza más grande que tiene el país. Y su fortaleza histórica, ese músculo histórico que ha construido este hermoso pueblo, este enorme pueblo, es cabalmente la capacidad de trabajar hombro a hombro y codo a codo. Mi compromiso solo es uno, dar todo de nosotros para brindarle las oportunidades a nuestra gente. Ya será la gente quien estoy seguro que con esas oportunidades sacará adelante una vez más este nuestro modelo de desarrollo cruceño. Gracias, señores. Sigamos avanzando.